Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal. Conmigo, su host, el Diablo, les doy la bienvenida a su canal de El Hater. En esta ocasión, vamos a hablar del más reciente álbum de estudio de la banda Tenny. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté, en este nuevo video vamos a hablar del más reciente álbum de estudio de la banda Tenny, este nuevo trabajo que lleva por título Valkama. Valkama sale a la venta con fecha del día 9 de junio del presente año y salió a la venta a través del sello Prophecy Productions. Antes de continuar, y como siempre, les hago la invitación a que si aún no se han suscrito al canal, pues los invitamos a que se unan a la horda hater, también que compartan, comenten y den like. Nos ayuda a llegar cada vez a más haters en potencia y así poder hacer crecer nuestra horda para difundir nuestra hermosa cultura de la música pesada. Gracias de antemano, haters. Volviendo a la reseña, para los que no conozcan hasta este momento a Tenny, pues es una banda básicamente de folk, pero tiene ahí dentro de sus estructuras de composición algunos elementos de música neoclásica y también hay algunos de rock progresivo. La banda es oriunda de Finlandia, tiene ya varios ayeres su fundación, ellos nacieron. La banda nació en el año 1996 y actualmente está conformada por Tico Saarikko, es así como el principal compositor y el frontman de la banda, quien se ocupa de la voz, la guitarra y el piano, entre muchas otras cosas. También Ilmari Isakainen en la guitarra, piano, batería, bajo y segundas voces. También colabora Tuukka Tolvanen en segundas voces, al igual que Jaclo Hilppo. También Inka Erola en el violín y Janina Leto en la flauta. Este es el sexto álbum de estudio que lanza Tenny. Tardaron 10 años, 10 añotes en concluir este trabajo. Originalmente la banda quería hablar sobre un viaje que pretendía ser un cuento de hadas en un pueblo en llamas devastado por la guerra y el cruce de aguas oscuras hacia una isla de muertos. La isla tenía por nombre Verisurma, que significa el lugar para los que han sufrido una muerte sangrienta, que eso en el folclore finés, donde moran los que murieron en la guerra o fueron asesinados por una espada y que derramaron sangre en su orilla, en la orilla de ese lago, para siempre. Es como el folclore sobre ese tema. Sin embargo, durante los 10 años que logró, que digo, perdón, que duró la composición y la creación de este trabajo, pues Tenny, pues los alcanzó la realidad del mundo actual y pues esto empezó a causar que ellos cambiaran la idea original del trabajo para pues terminar modificándolo prácticamente por completo en cuanto a su concepto y presentándonos este trabajo de hoy. Tiene algunos vestigios todavía de lo que era la idea original, pero pues realmente cambió casi al 100%. Ahora, haters, en cuanto a mi opinión sobre este trabajo, vamos a empezar como siempre por lo positivo. Y empezaré mencionando la belleza intrínseca del trabajo. Es algo completamente palpable y disfrutable durante todo el tiempo que dura el álbum e incluso tiempo después de haberlo terminado, porque deja sobre ti una sensación de pureza y vulnerabilidad tan intensa que cuesta trabajo desprenderse de ella. Eso es algo que es difícil de lograr, que
una sensación que provoca la música se quede contigo más allá de la duración de tu trabajo, es algo digno de aplausos. También he de destacar la voz de Tico. Esta transmite una calma tan profunda y sentida que es imposible no experimentar cómo se relajan los músculos y cómo las nubes sobre la mente se disipan, dando paso a una claridad y sensibilidad tan puros que es casi imposible de creer lo que estás experimentando. También las atmósferas de tranquilidad y armonía son impactantes. Y lo que me gustó mucho es que estas se mantienen todo el tiempo, aunque haya pues cambios de ritmo, los cuales no son muchos ni son bruscos. También los cambios de énfasis. Las atmósferas siguen siendo las mismas durante todo el tiempo, sin tornarse monótonas o aburridas. También hay que destacar las melodías que la banda creó, tanto como para los instrumentos como para las voces, son épicas. Me dejaron sin aliento, sin palabras. Desde la primera, la apertura del trabajo con la sensacional canción que es Satue. También voy a destacar los arreglos. Los que encontramos en el trabajo son muy bonitos y danzan a la perfección con el trabajo en las guitarras acústicas. No importa si estamos hablando de flautas, piano, tambores, lo que sea, todo se fusiona de una forma tan natural que pareciera que un solo ente está ejecutando todo al mismo tiempo, con una misma idea y un mismo corazón. Y por último, haters, voy a destacar el arte del trabajo. Creo que es bellísimo, nada más que añadir. En cuanto a lo negativo del trabajo, pues la verdad, haters, no le encontré nada negativo. Creo que prácticamente me gustó todo lo que pusieron en este nuevo material. En conclusión, haters, definitivamente es un trabajo en el que Tenny optó por un enfoque un poco menos cinemático, tirándole menos a ese sonido como de banda sonora y apuesta a enfocarse más de canción en canción, obteniendo un álbum totalmente redondo y que se percibe completo, se percibe pleno. Si no eres de los que gusta de un género o subgénero, depende de cómo lo veas, como lo es el folk, creo que este trabajo te puede ayudar a darle una segunda oportunidad. O de igual forma, creo que es perfecto para iniciar a alguien en las mieles de este tan bello estilo musical. En cuanto a las canciones destacadas, haters, voy a destacar nada más y nada menos que 8 rolas. Disculpen los que sean fines hablantes, los que sean de Finlandia, voy a masacrar su idioma, pero pues ni pedo. Sería la primera Satue, que de verdad es un rolononón. Después sería Kesavinhata, Valkama. Después sería Lainainen, Elukun Linut, Sidames Ontiel, Beden Elaine y la última sería Aina Sininen Aina.
Esas son las 8 rolas que a mí me agradaron más de este trabajo. En cuanto a las ediciones disponibles del material, está en su edición digital, ya saben, en la descripción, links al Bandcamp y links relacionados. También salió en su edición de CD en DigiSleep y también en su edición deluxe, que es un artbook que contiene dos CDs y un libro en pasta dura de 36 páginas. En el segundo CD vienen tres bonus tracks. También trae la traducción de las letras del finés al inglés y arte mejorado de Tico Sádico. También la edición digital tiene una edición deluxe, la cual contiene los tres bonus tracks. Y esta edición del artbook está limitada a 1000 piezas. Y también salió en su edición de vinilo, salió en su edición en color negro, la clásica. También salió en una edición transparente, limitada a 300 copias, en una edición en color blanca, limitado a 500 copias. Todas estas ediciones en vinilo traen un grabado especial en el lado D. En cuanto a la calificación que le voy a poner a este nuevo álbum de estudio de Tenny titulado Valcama, le voy a poner un 9. Así es que, haters, esa es mi opinión sobre este álbum Valcama de los fineses de Tenny. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters. Por favor, cuídense mucho. Hasta luego.